de Jack Barros, soy estudiante de octavo ciclo de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Trujillo. El proceso que me ha tocado realizar es un roscado interno, pero debido a que la pieza no está en óptimas condiciones, vamos a darle un buen acabado y empezaremos con un refrentado de ambas caras. Iniciamos el torno. Falta un poco más. Aún queda un poco de imperfecciones, continuaremos dándole huellas de tiempo. Bueno, parece que ya lo dejamos ahí y procedemos a darle al otro lado. Ya le dimos vuelta a la cara de la pieza, vamos a dar el refrentado a la otra cara. Le damos 5 milímetros más de profundidad y empezamos. Se ha terminado con el refrentado y ahora pasaremos a hacer el cilindrado interno de la pieza. A continuación vamos a realizar el cilindrado interior, para lo cual hemos colocado inicialmente este chuck para soportar esta croquita, con lo cual en realidad tenemos un hueco guía para seguir taladrando y dándole ese cilindrado interior.
que posteriormente se verá cómo se realiza. Comenzamos. Eso es suficiente para que pueda soportar la siguiente broca, que es un poco más grande. Esta ha sido la primera broca que hemos, con la cual hemos iniciado el cuerpo guía. Con la continuación vamos a hacer una broca más grande. Es esta. La colocamos. Ajustamos. Hacemos la perforación más grande. La presión está aumentando y vamos a seguir hasta perforar toda la pieza por completo.